¿Qué tal, amigas, amigos? Feliz tarde. Les saludamos a esta hora Fausto Malavé. Y Alejandra Molina, gracias por acompañarnos. Comenzamos con las nuevas sanciones impuestas contra Cuba por parte del gobierno del presidente Trump. Medidas que prohíben eso que ven ahí, importar ciertos productos, y además sanciona a los estadounidenses que los traigan, como nos explica ahora en detalle Alexis Fuentes. Alexis. Exactamente, estamos hablando de dos productos que son habituales en el equipaje de muchas personas cuando regresan de sus viajes a Cuba, el ron y el tabaco. Hasta este momento estaba permitido importarlos para fines no comerciales y de forma restringida. Eso queda prohibido, pero no será la única restricción. Desde la Casa Blanca, junto a veteranos de Bahía de Cochinos, el presidente Trump hizo el anuncio. Prohibit U.S. travelers from staying at properties owned by the Cuban government. Cualquier persona sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos que viaje a Cuba no podrá alojarse en hoteles y propiedades controladas por el gobierno de la isla. Todos los cubanos americanos, cuando viajan a la isla, una de las cosas que hacen cuando llegan allá es llevar a sus familiares a estos hoteles. La medida beneficiaría a los dueños de casas de alquiler, siempre y cuando no sean miembros del Partido Comunista de Cuba o familiares de funcionarios del gobierno. Obviamente el servicio es diferente porque no tienen el servicio todo incluido que ofrecen los hoteles en Cuba. Una vez que se restablezcan los viajes a Cuba, también quedará prohibida la importación de ron y tabaco. These actions will ensure that US dollars do not fund the Cuban regime. Estas acciones aseguran que los dólares estadounidenses no financian al régimen cubano. El único peso que esta medida tiene es el presidente Trump tratando de ganar mucho más el voto cubano-americano. Yo creo que estas sanciones son efectivas y conducentes a un cambio democrático en Cuba, porque hay un aparato militar represivo que se alimenta mediante el control del sector turístico. Denunciamos la doble moral del gobierno estadounidense. El anuncio llega a menos de 24 horas de que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, ante Naciones Unidas, culpara nuevamente a la administración Trump de la crisis económica en la isla. ¿Cómo van a poder comprobar que tú y yo nos quedamos en un hotel en Cuba controlado por el gobierno cubano, si no se lo decimos? Yo creo que estas sanciones especialmente afectan las convenciones o reuniones de grupo que puedan tomar lugar en estos hoteles por parte de ciudadanos norteamericanos, lo cual sí es fácilmente monitoreable por el gobierno americano. Polémica y muchas interrogantes. Ahora, ¿cómo hacer cumplir estas medidas? A lo que hacía referencia a los entrevistados, tal vez se pueda conocer en detalles mañana cuando se publique de manera oficial el documento que contiene estas nuevas restricciones. Seguiremos pendientes. Alexis Fuentes, Telemundo 51.